Buenos días, chavalones. Ya son las 8 de la mañana. Y al parecer cambió de, ¿cómo se llama? El horario. Se retrasó una hora, creo. Porque ayer cuando llegamos, había que decir que era la 1:30. Se me acosté y decía que era la 1. Se me quedé así como que, ¿qué onda? Y me salió un granito aquí. Oh my god, cómo me duele. De esos que te duelen bastante, bastante. ¿Qué les iba a decir? Ahorita voy a poner a editar los dos vlogs. Se van a tener dos vlogs. Es lo bueno. Dos vlogs seguiditos. Y ahorita, me voy a poner a editarlos. Y después, al ratito, tenemos planes de ir a la casa de mi mamá. Y después tenemos otras cosas que hacer. ¿Y qué más? Y pues sí. Eso, así que. Oh, y me dijeron varios de ustedes que. Antes que se me olvide. De las manchas de aquí de mi pecho y así. No es paño. Como varios de ustedes me dijeron, no es por mi tiroides. Nada. Puede que sea por la tiroides. Puede que sea por la tiroides. Pero es que me da muchísima comezón todo esto. Ya ves cuando te rascas. Y todo esto del pecho aquí es súper sensible. Así que eso es normal que se te va a irritar. Y ya ahorita ya está un poquito como que más calmado. Porque estaba peor. Estaba más feo todo aquí en mi pecho. Pero trato de no rascarme nada más. Simplemente como que me hago así como tapaditas. Tapaditas y para que no me sienta tan. No sienta tan feo, pues. Así que. Me voy a poner a editar el video y ya a ver si también me pongo a editar el video de mi canal para que esté listo para mañana. Va a ser una receta. Quería grabar, pero no me dio tiempo. Ayer tuvimos otras cosas que hacer. Sobre todo le enseño a ver cómo es que limpiamos aquí la casa y cambiamos unas cosas. Así que vamos a ponernos a editar el vlog. Bueno, chavalones, ya es hora de arreglarnos. Y me encanta esa canción, se llama Procura. So, ya es hora de empezar mi día. Y me voy a maquillar, so, vamos a arreglarnos. Y creo que están sucios. Cada vez que escucho esa canción, como me acuerdo, se la ven. Bueno, como les digo, ahora sí voy a empezar a arreglar y a empezar mi día. Porque ya son las 12. Y ahorita vamos a ir donde mi mami a comer picadas. Procura conectarme más. Y no reparo de lo que te haré. Procura conectarme más. Uno de ustedes me preguntó si este año no pusimos ofrenda y no pusimos ofrenda. Le dije a Serafín y Serafín me dijo, sí, esta semana y no pusimos. Pero miren, todos modos, no pusimos ofrenda, pero sí pusimos, Serafín puso una coca, le puso una mandarina, yo le puse un vaso de agua y le puse a mi suegro una veladora que teníamos ahí, que el año pasado no se quemó toda por lo mismo de que estamos aquí en la casa, pues lo prendemos, o sea, salimos, la apagamos y en la noche igual, se mantiene apagada por lo mismo. Pero pues, ya nos vamos ahorita a la casa de mi mamá. Vamos a ir a comer picadas porque mi mamá nos invitó que fuimos a comer picadas. Y ahorita vamos en camino para allá. El labial de hoy, por si me preguntan cuál es, traigo he estado usando últimamente el delineador. Y labial, el delineador que traigo es este de CoverGirl. El color Beloved. Y ese es el color que ven aquí. Es un color rosita. Está bien, bien, bien bonito. Es un delineador de CoverGirl y se llama Lip Perfection. Y el labial que traigo es este que se llama Wine Room de Wet n Wild 906D. Y es un color igual, parecido igual al delineador. Está muy bonito estos dos colores y siento que van muy bien. So, estos son los dos labiales que traigo puestos hoy, o el color de labios que traigo hoy. Así que ahora sí, vámonos a la casa de mi mamá. Ya nomás estoy esperando a Serafín. Y nos marchamos. Sí, vamos a comer. Cuando digo vamos a comer, es lo que vamos a comer. Eso es de chorizo con papa y de pollo. Y traen salsa roja y verde. Y cebolla y crema y queso. Y frijoles. Y jícama. Una jícama a todos, ¿eh? Comiendo todos aquí. Quédense para allá. Peleamos por la jícama. Parece que como que cada vez que grabamos siempre será hablando por teléfono. Y es el que habla más por teléfono. Yo casi apenas hablo por teléfono. So, venimos a la Sears, pero la del el mall, porque Serafín vino a regresar una herramienta. Y ahorita vamos a ir a la segunda también, porque tenemos que ir a comprar unas cosas. Y oh my god, están viendo de todo lo de Navidad. Vestitos para niñas. Bien adelantado. Parece que viene solo, parece que viene solo. Estoy segura que ni cuenta se da. ¿Se acuerdan cuando venimos? No estaban los pinos, mira. Uy, qué bonito.
oscuro como si fueran las 7 o las 8 de la noche. Pero en fin, ese es Seattle. A las 5:40 de la tarde. Venimos a la segunda, creo que sí les comenté, ¿no? Solo estoy viendo aquí suéteres porque necesito suéteres para poderme estar poniendo. Y estoy viendo aquí de este tipo de tela porque no tengo yo ninguno de estos. Y estuve aquí buscando a ver qué encuentro. Es lo bueno de aquí de la segunda porque hay muchas cosas que es muy difícil a veces encontrar. Y son únicas. So, me gusta por eso venir aquí. So, vamos a ver qué encontramos. A ver si encontramos para este, ¿cómo se llaman? Pantalones de maternidad. Para que de una vez me compre unos cuantos porque mis pantalones ya me están empezando a apretar. No les comenté, pero ayer movimos Serafín quitó sus chamarras de ahí. Como pueden ver ahí. So, lo que estamos pensando es de que vamos a poner ahí las cosas del bebé. Vamos a colgar sus cosas y vamos a comprar un mueble para meter ahí sus cosas. Una cajonera, pues más bien dicho. Y pues ya vamos a poner lo que es las cosas del bebé. Y pues aquí vamos a tener que jalar la cama más para acá para poner la cuna ahí. So, así es como los planes que tenemos para el bebé. Todo se va a quedar aquí bien igual. Nada más que voy a tratar de buscar a ver cómo lo voy a hacer para lo de mis zapatos. Para que no me estén estorbando a la hora de tener que pasar para allá. So, lo paso para acá o no sé cómo lo voy a hacer. Porque tengo que buscar una manera de cómo arreglar ahí eso. También quité mis collares de ahí, si pueden ver. Hay unos cuantos, pero ya no hay tantos como antes. Por lo mismo de que se estaban como que empezando a hacer feo. Por lo mismo de que les está dando el aire. Y los metí en una cajita. So, voy a comprarles en otra caja. No me gusta mucho la caja donde lo metí. Pero simplemente quiero que se mantengan bien. No quiero que se vayan a hacer feos. Y es todo lo que hicimos. Como les enseñé. Movimos el mueble que está ahí arriba. Si pueden ver, estaba en la esquina antes. ¿Qué haces, Wirdo? Creepy, ¿cómo te volteas? Sí, y sí, nada más cambié también esta cortina que está arrugada, la hubiera de blanchar, pero bueno. Eso, voy a ponerle la cortina de atrás, el plástico. Vamos al dólar, a mí me gusta comprarlos en el dólar. Y yo siempre compro dos, so, yo compro estos, tienen beige y estos, so, esta vez compré blanco. Y ese trae magnetos hacia la parte de atrás, de abajo. Y ahorita pues voy a quitar esto porque les digo que pues esta es tela y se puede mojar. Así que voy a quitarlo y ahorita lo voy a poner de una vez. Chavalones, ya nos vamos a despedir por hoy. Ya estamos muy cansados. Siento que por el modo de que se cambió el horario y todo eso. Como que se hizo como que todo loco nuestro horario el día de hoy. Así que bueno, por hoy nos despedimos. Que pasen buenas noches. Que Diosito nos los bendiga y que sigan con los angelitos. Y primeramente yo nos vemos mañana. Ya los vlogs ya están al corriente, o eso es bueno. Y pues bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana, chavalones. Bye bye. Bye bye. Que pasen buenas noches. Bye.